Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Irma Flores. Es un gusto estar con ustedes en cada clase de tejido que les doy con mucho cariño. En esta ocasión te voy a enseñar a trabajar estos lindos moños que estás viendo. Son muy fácil, muy bonitos, económico y lo puedes hacer con los hilos que tienes ahí sobrantes, con esos pequeños bollos que uno siempre tiene y nos va sobrando. Ya pueden hacerlo en color entero, como ustedes están viendo, o en color matizado, así como estas orejitas son orejitas de conejo. En color matizado queda muy bonito, en color entero igual, tienen que hacer contraste en el mismo color de la liga, el mismo color, las orejitas, ¿eh? Como ustedes deseen hacer la variedad. Está muy bonito, espero que les guste y si es así, recuerden comentar, dejar sus comentarios, compartan este video, no se queden con este video, no sean egoístas, compartan con otras personas para que también puedan aprender a hacer estos moños y puedan venderlos. También puedan ser para sus niñas o venderlos, hacer un pequeño negocio. Está muy fácil, muy bonito, económicos de hacerlo. Y les voy a enseñar a trabajar con esta lana matizada. Con esta lana matizada, mi crochet número 3. Bien, acompáñenme a ver el paso a paso. Comenzar entonces con mi crochet número 3. Puede ser lana o hilo, lana entera o lana matizada. Vamos a empezar montando 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 cadenas en total. Cuando nosotros tengamos las 30 cadenas, lo que vamos a hacer, vamos a contar, vamos a poner un marcador. Voy a aquí, desde aquí a contar 10 puntos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a poner el marcador aquí. Y de este lado vamos a comenzar a tejer. Comienzo, vamos a retroceder una cadenita en la siguiente planto y coloco punto bajo. 1, punto bajo, 2. Luego lazada y vamos a poner 5 varetas. 1, 5 puntos altos, 1, perdón, 8, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Luego vamos a trabajar puntos bajos hasta donde tengo mi marcador. Planto y pongo aquí 1, 2, 2, 3, 4. Hasta donde esté el marcador vamos a trabajar puntos bajos aquí. Bien, aquí ya puedo sacar el marcador porque de aquí nuevamente vamos a contar 8 puntos, 8 varetas. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y los dos puntos restantes, punto bajo. 1 y 2 puntos bajos. Vamos a girar, dar la vuelta y empezamos aquí, giramos, empezamos un punto bajo y 2 puntos bajos. Luego vamos a poner los 8 puntos aquí. 1 2 para armar nuestra hojita. 2, vamos a completar 8 puntos. 3, 4,
5, 6, 7 y 8 puntos. Acuérdense de compartir este video tutorial. Luego vamos a trabajar puntos de lisado. Ya no vamos a trabajar puntos bajos, sino puntos deslizados. Sino puntos deslizados. Así, puntos deslizados, dame un momentito. Aquí. Entonces vamos y puntos deslizados. Puntos deslizados hasta llegar donde nos toque poner el punto barrete, el punto alto. Puntos deslizados porque no quiero que este espacio sea tan ancho para poder luego nosotros amarrar aquí. Bien. Aquí. Ahora desde aquí hago estos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Luego los 2 puntos bajos restantes. 1 y 2 puntos. Bien, aquí cortamos. Vamos a cortar. Aseguro. Y por la parte del revés voy a jalar, aseguramos una vez más para poder cortar igual de este lado. Vamos, siempre tratemos de esconder por la parte de atrás y hacer los remates. Bien, ahora lo único, miren, en esta lana o hilo matizado les va a quedar más bonito, muy bonito. Ahora vamos a coger nuestra liga que tenga alguno de los colores de nuestra lana, y simplemente lo que nos toca es amarrar. Fíjense, amarramos, muy fácil de hacer este trabajo. Amarramos y vamos a hacer que el espacio más delgado quede al medio para que las orejitas se vayan armando, las orejitas de conejito se puedan armar. Y les va a quedar así de esta manera. Tienen que tratar de torcer para que les quede parejo hacia arriba. Ahí. Ahí está. Y vieron qué fácil es hacer estas ligas, estos moñitos. Muy bonitos. Y ahora les voy a presentar las otras ligas en color entero para que ustedes vean. Miren, aquí le dicen color entero y la liga es de color rojo. Aquí pueden ver que la liga es color verde y aquí tenemos las orejitas en color naranja y aquí tenemos las orejitas en color amarillo. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, aquí en el matizado queda más bonito. Entonces aquí están estos moños, estos moñitos, estas ligas para el cabello de sus niñas. Espero que les haya gustado. Y si es así, no se olviden por favor de compartir el video. Síganme en todas mis redes sociales como Irma Verónica Flores Flores, en mi página El Arte de Tejer con Irma Flores, mis canales por YouTube, Instagram, TikTok. Compartan este trabajo para que otras personas también puedan hacerlo, para sus niñas puedan aprender este bonito arte. Compartan este video. Bien, mis amores, conmigo será hasta un próximo video con una nueva clase de tejido. Nos vemos, cuídense, besito para todos ustedes.